Esta mañana los familiares de los cuatro jóvenes que recientemente fueron levantados de un restaurante de la capital chiapaneca están lamentando esta situación, pero también exigieron la aparición con vida. Familiares de dos personas desaparecidas pertenecientes al municipio de Cintalapa dieron a conocer que sus familiares aún no aparecen, siendo que en días pasados tanto medios locales como nacionales afirmaban que estas personas ya estaban con las autoridades. Esta noticia es falsa. La pareja de una de las personas desaparecidas asegura que se cumplen 8 días sin saber de ella. Es Esteban Mazariegos Moreno y reunimos que nos esta rueda de prensa porque pues el día domingo salió una noticia que supuestamente ya estaba con nosotros y se viralizó que ya estaban liberados y no es cierto. O sea, ellos no han regresado a casa, ninguno de las personas que están privadas de su libertad hasta el momento. Entonces nosotros exigimos a las autoridades correspondientes hagan realmente su trabajo. Le exigimos al gobernador, al presidente de la República, que nos apoyen, que todas las herramientas que ellos tienen realmente sí hagan su trabajo para que pues las personas que están desaparecidas regresen con bien a casa. O sea, ya mañana va a ser una semana y no sabemos absolutamente nada de él. Los manifestantes piden a las autoridades agilizar los protocolos y mecanismos de búsqueda para localizar a Jesús Esteban Mazariegos y Jorge Luis Sánchez Ovalle, estos últimos del municipio de Cintalapa, quienes el día de su desaparición se encontraban comiendo en un restaurante, donde fueron sacados junto con dos personas más. Estas últimas, en días pasados, se reportaron como asesinados. En sí, realmente no sabemos a ciencia cierta, solo sabemos que estaban comiendo y que ya se iban a ir del lugar. Y pues los llevaron, es lo único que sabemos. ¿Cuál es el llamado? Si lo tiene un grupo, ¿qué le dices? ¿Cuál es el llamado que le haces? Pues es que yo solo quiero que las autoridades hagan su trabajo. O sea, realmente no sabemos ni quiénes se los llevaron, qué pasó. No sabemos, o sea, no sabemos absolutamente nada. Entonces yo solo le pido al gobernador del estado, al señor Rutilio Escandón Cadenas, que realmente sí los busque, o sea, que con la Fiscalía General del Estado, con todas las incorporaciones, hagan su trabajo, porque no es justo que esto esté pasando, porque son personas buenas. En el caso de Jesús Esteban, es un muchacho trabajador, es un muchacho que trabaja en el Ayuntamiento de Cintalapa, es coordinador de obras públicas, de el desarrollo urbano allá de Cintalapa. El otro joven también es trabajador de allá, de Cintalapa. O sea, solo vinieron a comer aquí a Tuxtla y desafortunadamente pues esto pasó y pues no puede estar pasando, o sea, no. Por el momento, los familiares esperan que la Fiscalía de Chiapas logre encontrarlos, aunque indicaron que seguirán marchando y manifestándose para lograr hallarlos con vida. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayor información al respecto. Con información de Juan Jesús Toledo, Noti 13.